Las prioridades de Petro versus las prioridades de los colombianos. Columnista Catalina Escobar Pérez para 360 Radio. Es evidente que este gobierno tiene otras prioridades, prioridades que se alejan completamente de lo que necesitamos los colombianos. Esta semana el presidente Petro dijo que también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos los que hayan delinquido puedan tener un camino, un vivir en esta nación colombiana. Además, su candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, decía en un reconocido medio de comunicación que una cosa es que a mí me encierren. Llegaba un cheque de 30 y pico de millones. Voy a estar encerrado todo el año, pero una persona que vive de vender arepas, limpiar vidrios, incluso del atraco. Habían delincuentes que no podían salir a atracar a nadie. Es decir, salimos a deberle a los delincuentes porque en pandemia no podían salir a robarnos. Pobrecitos. Julián Gallo, alias Tornillo, y hoy senador de la República por el Partido Comunes, le dijo también al senador Miguel Uribe del Centro Democrático que los senadores y representantes a la Cámara del Partido Comunes no llegamos a la política por el camino de los apellidos, de las castas y de las familias privilegiadas. Cada uno de nosotros llegó a la política mediante el uso de las armas. El ejemplo que quieren darle a la juventud, ser pillo paga. Mientras el gobierno y sus aliados están concentrados en otorgarle beneficios a los criminales, los ciudadanos que nos levantamos todos los días a trabajar por un mejor país, nos enfrentamos a la incapacidad de este gobierno y nos vemos sometidos a la inseguridad, la inflación, la incertidumbre. Y es que temas como la salud están en eminente riesgo. Este jueves, MinSalud anunció un plan de contingencia para que los hospitales atiendan directamente a los usuarios de las EPS que se quiebren en septiembre. Es decir, tienen la plata que le deben a las EPS, pero no se la van a pagar para quebrar a las EPS y para obligarnos a los usuarios a migrar a un sistema de salud 100% público. Es decir, un sistema administrado 100% por los políticos de turno. La salud no es un juego. Es muy delicado que le metan ideologías a un tema tan sensible y prioritario. A los colombianos no se nos puede olvidar que tenemos el mejor sistema de salud de América Latina. Claramente se puede mejorar, pero lo que propone Gustavo Petro es colapsar el sistema y devolvernos a los años 70, cuando hasta la cifra de cobertura era un fiasco. Un sistema en el que los políticos posaban de administradores del 100% de los recursos de la salud. Es evidente que este gobierno tiene otras prioridades, prioridades que se alejan completamente de lo que necesitamos los colombianos. Entonces, ¿qué hará el Congreso y los entes de control? Acá no se pueden lavar las manos y salir a quejarse en redes sociales y medios de comunicación. Esto es haciendo.